El Museo de Rabinalachi, un lugar sagrado, en el se encuentran las memorias de algunos de aquellos civiles que perdieron sus vidas intentando sobrevivir y salvar a los suyos de la guerra interna. Sin duda alguna, estas personas son dignas de respeto. El Museo de Rabinalachi es un santuario que revive la memoria del oscuro pasado de los pueblos, personas mayas achi y personas civiles que cumplían funciones para la comunidad, fueron masacradas durante el conflicto armado interno en Guatemala. Los recuerdos se mantienen frescos aún, ya que esto es parte del proceso histórico que envolvió a estas poblaciones. No es que ellas se victimicen por ello, pero claramente no se les puede aislar de los hechos. A continuación describiré algunas de las cosas que ocurrieron. Las comunidades que vivían a orillas del Río Negro fueron desterradas por obligación del gobierno bajo auspicios del Banco Mundial y otras entidades empresariales. La finalidad de esto era para construir una hidroeléctrica, la famosísima de Chixoy. Se cuenta que se cometió una masacre en este lugar. Quizás te suene a película de terror, pero no, esto no es Hollywood, es el mundo real. Se dice que las personas que vivían a orillas del río fueron acusadas de ser guerrilleras, todo esto para justificar la masacre. El Museo de Rabinalachi se encuentra en el municipio de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz. Como un dato adicional se informa que en Rabinal fueron masacradas alrededor de 5.000 personas, esto equivale al 20% de su población, aunque no es este el punto central del video. El museo fundado en 1999 por mujeres viudas, personas huérfanas, entre otros sobrevivientes, tiene una visión fundamental que da a conocer los hechos históricos. Este lugar al parecer no ha tenido apoyo del gobierno en ninguna ocasión, es como si ellos quisiesen negar que esto alguna vez pasó. Muy bien, hasta aquí el video, soy Jordi el Perrito. Si te pareció interesante no olvides dejar tu comentario. Hasta la próxima. Algunas de las imágenes aquí mostradas puede que no correspondan al lugar ni a la fecha.